Bueno, hoy le traemos diferentes proyectos tecnológicos que están relacionados con la domótica, la robótica, el videojuego, la realidad aumentada y también el diseño e impresión 3D. Estos proyectos están enfocados a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y nosotros tenemos más de 50 proyectos que están enfocados a solucionar problemas reales de la sociedad. Tenemos desde pictogramas para niños con autismo, tenemos casa domótica, instalación de sensores inteligentes, también tenemos cultivo hidropónico de riego automático para sembríos y también tenemos diferentes charlas tecnológicas que van de la mano con inteligencia artificial, con machine learning y la parte domótica. Y por último tenemos el segundo conversatorio en la ciudad de Guayaquil, que es Niñas en las TICs, que van a discernir con la parte de inteligencia artificial y robótica. GeniusVoc es un centro de innovación tecnológica donde el principal motivo es capacitar a los niños en el área tecnológica. Llevamos ya más de 5 años aquí en Guayaquil y tenemos más de 80 niños que se están formando en el área tecnológica. Sabemos que ya los niños son nativos digitales y necesitamos poder potenciar estos conocimientos, estas habilidades y destrezas que tienen ellos al desarrollar proyectos que son interesantes para ellos, porque están en el mundo de la tecnología y van comprendiendo para qué sirve la tecnología y qué tipo de soluciones podemos trabajar de la mano con el área tecnológica. En conjunto estamos de la mano trabajando con el municipio de Guayaquil, Alcaldía, Épico y Plaza Guayarte, que nos ha colaborado con este espacio para que todos los guayaquileños vengan a disfrutar del mes de la creatividad y la innovación. ¿Se vienen otras actividades? ¿Qué más ustedes realizan? Sí, nosotros tenemos diferentes actividades como por ejemplo Bootcamp, que ayudamos a la parte de inteligencia artificial para que los niños aprendan sobre estas nuevas tecnologías, y tenemos diferentes festivales tecnológicas en distintas universidades. Buenos días, bienvenidos, mi nombre es Julián Galeno. Pertenezco al área de robótica y nuestro prototipo está basado en algo llamado animatronic sobre un jaguar. Los componentes son un Arduino, un protoboard, dos servomotores y dos luces LED. El protoboard es un tablero con agujeros que se conecta eléctricamente entre sí. El Arduino es el cerebro que se puede programar en una página llamada Tinkercad. Sobre el jaguar tiene piel robusta, cuatro piernas fuertemente musculadas, corre a 80 km por hora, orejas chiquitas, ojos grandes, cabeza grande, hocico corto y su pelaje es erizado. Gracias. Daniel Cufo, y estudio en Academia GeniusVoc, que es una escuela de robótica donde nos enseñan todo esto. Mi proyecto es el animatrónico del mono en peligro de extinción. Lo principal es que, ¿qué es un animatronic? Un animatronic es una figura robótica diseñada para imitar el movimiento y rasgos físicos que tiene un ser vivo o personajes ficticios. Mi principal objetivo es que a través de la implementación de la robótica y la electrónica, buscamos concientizar la amenaza que enfrenta el mono en Guayaquil. Nuestro propósito es subrayar la importancia de proteger a esta especie en peligro y fomentar medidas de conservación al mono. Mi funcionalidad es que a través de la implementación de algoritmos en bloque buscamos concientizar sobre el mono y también que se establece la configuración de sensores para detectar determinadas condiciones y activar respuestas específicas. Gracias. Y como pueden ver aquí, nuestro mono, el cual en sus ojos tiene LEDs, en la parte de atrás podemos ver las articulaciones que son los servomotores. Debajo de aquí podemos ver nuestro Arduino y el protoboard, que sirve para dar electricidad al animatronic. Aquí podemos observar la aplicación de Tinkercad, la cual usamos para
para digitalizar nuestros proyectos. Buenos días, soy Ana Paula Pérez y les voy a hablar sobre el robot Explorer. El robot Explorer es un robot que nos permite conocer la aplicación de ciertos sensores inteligentes. Mi principal objetivo es dar a conocer el mundo de la programación de una forma llamativa y entretenida. Desarrollar cualidades de entendimiento para la creación de circuitos electrónicos. Su funcionalidad es, por medio de un sensor inteligente que me permite medir la distancia de un determinado objeto, se programó una acción en distintos niveles de distancia. Mi aporte a la educación es mejorar la comprensión de conceptos abstractos.